Nosotros ya tenemos los datos ya epidemiológicos que están arrojando los centros de salud referente a los casos positivos, casos confirmados, casos sospechosos. Y para ello hemos creado un plan de contingencia para ir trabajando con este tema, ¿no? Nos hemos organizado con las organizaciones sociales, con la FEJUVE, con toditos los establecimientos de salud y estamos avanzando dentro de este plan con el primer centro que tiene mayor caso sospechoso de personas contagiadas por COVID. Entonces, así que hemos iniciado nuestra actividad con el Centro de Salud Pompeya porque tiene 54 casos sospechosos hasta el día de ayer, porque hoy día ya está subiendo a 73 casos. Entonces, día a día, nuestra población que nos tiene que colaborar con el uso de barbijo, lavado de manos, no lo está haciendo. Yo lo felicito a la policía que he visto videos que en realidad está obligando a la población a tener mayor cuidado, ¿no? Entonces, esta actividad ha sido coordinada con el municipio, ha sido coordinada con las organizaciones sociales, las juntas vecinales, con el SEDE, y actualmente ya que el COE departamental se nos está uniendo a hacer las atenciones médicas domiciliarias con la derivación de algunos pacientes donde corresponde, si corresponde a un hospital o a un centro de salud para la dotación de su medicamento dependiendo de la gravedad del caso. Licenciada, ¿cuál es el primer barrio por donde ustedes han empezado? Nosotros, como le mencionaba, hemos pasado por el barrio de la 13 de abril, la zona Belén, este lado de aquí de Villa Corina, y el tema de San Juan. Tenemos actualmente 8 brigadas que han salido. El día lunes se nos están acoplando más brigadas, voluntarios y del desarrollo humano también nos están mandando brigadas. De la universidad, que el día lunes también se nos están acoplando. Entonces creemos que vamos a llegar a unas 15 o 20 brigadas ya para poder abarcar todo lo que es nuestro municipio de Trinidad. ¿Por parte de la Red 01, cuánto personal? Por parte de la Red 01 estamos contando nomás con 6 brigadas, ¿no? Estas 6 brigadas que lamentablemente no podemos sacar personal de salud de los centros porque también la población está acudiendo a los centros de salud, entonces al sacar nosotros personal de nuestro centro de salud nos quedaríamos desabastecidos. Sin contar que también estamos recibiendo reporte de personal médico y de enfermería y de laboratorio que están con COVID y se están retirando para su aislamiento y su tratamiento correspondiente.